Hi guys, good evening, good evening. Hello. Hello there, good evening everybody, how are you? Hello. Hello Wilfredo, good evening Nelly, thanks a lot for joining. Thank I see here, let's see, Karen too, Kimberly as well, and Lisbeth. So good evening, guys, and thanks a lot for being here today. Good evening. Good evening, good evening. I see Patricia, good evening. Hi, Paola, great to see you. Mauricio, great to see you. Moises, hello. Lady, hello there, good evening. Rose, Roxana, great to see you, girls. Silvia and Sandra, and I see Samuel joining too. So good evening, everybody. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión número 4, la última de esta semana, right? The last we are going to have for this week. So espero que todos estén bien. I hope, espero que hayan tenido una semana muy productiva and that you're ready for today's class, right? ¿Cómo están, chicos? ¿Han estado repasando un poquito? ¿Han estado completando los ejercicios? ¿Cómo se sienten? How do you feel? ¿Están bien? Are you good? I'm happy. You're happy. Happy. Why? Happy. ¿Por qué? What's going on? Compártanos why. I'm fine then. You're fine? Okay, that sounds good. Sounds really good. All right, I'm glad to hear that. Glad, really glad to hear that. Okay, guys, so para dar inicio al día de ahora, les comparto un poquito el objetivo que vamos a trabajar y parte de la agenda. Hemos estado trabajando ahorita, durante la semana, un poquito con spelling. Trabajamos también un poquito con el verbo to be el día de ayer, right? Ahora vamos a empezar a trabajar con preguntas de carácter personal, lo cual no tendría que ser o traernos, right, mayor dificultad. Vamos a revisar el resto de pronombres que nos hacen falta. Ayer solo pudimos trabajar con el I, que por lo general es el que utilizamos, in positive y negative, y teníamos una tarea adicional que era hablar de nosotros, right, compartir cosas positivas de nuestra personalidad, cosas negativas también, y ya las vamos a compartir. So we're gonna share that en un par de minutitos. Now, ayer revisamos adjetivos. So we were checking some words. Por ejemplo, vimos cómo decir pequeño. Guys, how do you say pequeño in English? Short. Okay, short, that's okay. So les voy a escribir por acá. So how do you say pequeño, right? In English. Es la pregunta que utilizamos para preguntar cómo se dice algo. For example, ¿cómo digo avergonzado o avergonzada? How can you say that? Embarrassed. Okay, so that was embarrassed, right? So I'm embarrassed. So qué pena, right? ¿Y fácil? How do you say fácil in English? Easy. Easy, very good. So English is easy, exactly. So it shouldn't be a problem. Okay, so vamos a revisar un poquito de vocabulario ahorita. We're gonna check some. Este es un ejercicio de memoria. Guys, ¿tienen buena memoria? Hi, Julio, good evening. ¿Tienen una memoria bastante buena? So-so. Maybe. Maybe. Okay. So vamos a hacer un ejercicio de memoria, you know. Solamente para revisar vocabulario. Veamos cómo nos va, qué tanto recordamos, right? Y qué tanto nos funciona. So les voy a pedir que para este ejercicio no tomen captura, right? No las escriban tampoco. So do not write them, porque es precisamente un ejercicio de memoria. Van a ver varias palabras, probablemente que sean nuevas. Vamos a ver un par de objetos. Probablemente sepan cómo decirle. Quizás no sepan cómo decirlo y no hay problema. That's okay. Lo que quiero es que solamente intenten recordar
tantos como puedan. Y claro, ¿cómo se dicen en inglés, right? So, give me one second. Okay, guys, so para este ejercicio vamos a tener un minuto. Les voy a mostrar la siguiente slide here. Tienen un minuto para memorizar tantos como puedan de mi pantalla sin escribirlo y sin tomar captura. All right? So, guys, ¿están listos? Are you ready? You're ready. You're ready. Okay, very good. Again, no los escriban, please. Don't write them. Intenten recordar cómo es que se dice esa palabra, cómo se dice en inglés, right? Y eso es todo, pretty much. So, tenemos un minuto. There you go. Thirty seconds, 30 segundos. Time's over. Okay, guys, so time's over. So what are we going to do? So de los objetos que ustedes recuerden, right? Los que se sepan en inglés y los que no sepan cómo decirlo, busquémoslo rapidito en el diccionario. Tenemos 2 minutos más. I'll give you 2 minutes para que ahora los anoten. So write them down. What are the objects you remember from the slide? So you got 2 minutes. You have 2 minutes. 2, 4, 2, 4. Okay, so 20 objetos. There are 20 objects in the slide. One more minute. Okay, guys, and time is over. Okay, so time is over. Let's check really quick.
qué es lo que tenemos, right? So let's check. And remember, son 20 objetos, right? So there are 20 objects. Guys, ¿qué recuerdan? What do you remember in English? Car. Car. Umbrella. Coffee. Apple. Apple. Dog. Dog. Coffee. Dog. Okay. Beer. Beer, la bebida. Beer. Bicycle. Okay, a bicycle. Nine. Top. House. Nine, the number nine. House. Mm-hmm. Okay. Doctor. I think it was not a doctor. Coffee or tea? Okay, so, okay, coffee or tea. Probablemente podemos decir como una taza, right? A cup. Mm-hmm. So, como de coffee cup. Ajá, so a cup. Okay. Veo acá que Oscar de pájaro. Ah, okay. So, pájaro, oso beer. Y cerveza se parecen mucho. Mm-hmm. So, pájaro sería like this. That would be bird. Mm-hmm. So, bird, beer, bird. Ya lo vamos a revisar. No worries. Okay. I'm sorry. Pantry. Oh, ¿había un pantry? Un pino. Oh, a pantry. Yes. I'm sorry. Le escuché pantry. I was like, wait. Mi memoria es mala, but no lo recuerdo. Okay. What else? Son 20, guys. There are 20 objects. Umbrella. Okay, an umbrella. ¿Qué más no han dicho los compañeros? Letter K. Letter K. Ajá. Julio. I plan. I plan. Avión. Oh, okay. So there is a ice plane cream. And okay, ice cream. Okay. Ice cream. So an airplane. What else? In the chat, I see ball. Oh, había una pelota. Was there a ball? Sí, ball. Yes. All right. So ¿cómo se dice cuando estrechan las manos? Oh, you can say hands. Hands is okay, pero si es específicamente esto, se llama handshake. I'm going to write it here. Que es un apretón de manos o un saludo. So, handshake. Bicicleta. Mm-hmm. ¿Alguien sabe la forma corta de bicicleta? Do you know the short bike. Word? No. Bike. Very good. There you go. So bike mm-hmm. or bicycle. Okay. What else? Piano. No sé cómo se dice. Piano, Miss. Yeah. So piano. Okay. Karen? Sí, piano. Okay, very good. So let's check really quick. Apple. Y veamos qué nos hace falta. Okay, Apple. Nos falta la soda. Creo que no escuché soda. We're missing this one. El diente. Nadie dijo diente. Guys, yo lo dije. Oh, really? Guys, how do you say diente in English? Sí. Okay, sí, tenemos, de hecho, les voy a escribir acá la palabra. Tenemos tooth, que es uno, y si son varios, tenemos teeth. So, tooth, esto sería un tooth, right? Number nine, este lo escuché. Oh, no escuché, hacha. Nadie lo tenía, nobody had it. Is tooth. Interesting. How do you say hacha in English? Hacha is. Pueden revisar el diccionario, guys. You can check your dictionary like all the time. How do you say hacha? ¿Alguien me lo puede deletrear? O O T H. No. Oh, pero ese es diente. That is tooth. Uh-huh. ¿Y what about this one? Hacha. Uh-huh. A-C. Bueno, algo así es. How do you spell that? Uh-huh. A-E. Very good. That's an X. Okay. Yeah, that's an X. Okay. There we go. Let me see. Bird card. Creo que no es. ¿Sí escuché umbrella?
Pero yes. No escuché pastel. I didn't hear that. How do you, okay, cake. All right. Y la última, how do you say that thing que se usa para how fiestas? How do you say that? Yeah. ¿Alguna idea? Es un gorro, de hecho. ¿Alguien sabe cómo decir gorro? How do you say gorro in English? Party hat, no. It's a hat. Yes, it's a hat. Mm-hmm. That's very good. That's a hat. Okay. Sí, podría ser una cap también. That can also be the one. Mm-hmm. Okay. Party hat? You can say party hat, birthday hat, or solo hat. So, yes, podría okay. funcionar too. Very good, guys. That's actually very nice. Now, el día de ayer revisamos solamente la parte de I am para hablar del verbo to be. Ahora vamos a intentar describir más objetos, no solamente el I am. So, in English, les comentaba que hay un par de palabras que se llaman pronombres que nos refieren a personas. Tengo I, right? Se los voy a ir escribiendo solamente para que lo recordemos. Como reminder, les comentaba que el verbo to be tiene tres formas, right? Es am, is, and are. Si yo hablo de mí, yo siempre voy a decir I am, no hay otra combinación. Si yo hablo de una mujer, ¿alguna idea de cómo yo digo ella? Sí. Here. Pero ese es su, pero quiero decir ella. ¿Cómo digo ella? She. She, ok. Para she, ¿cuál voy a utilizar? ¿Vieron el videito que estaba en plataforma? Is. Very good. Is. Si fuera un hombre, ¿qué voy a usar? He. He. She es ella. He es él. Y voy a usar is. Solo tengamos un poquito de cuidado. Acá no usamos his ni her porque esos son posesivos, right? Es diferente. Y tengo algo que me sirve para objetos, ¿qué es? It. Ok, este it es súper utilizable porque es para todo lo que no sea una persona. Lo uso para animales, objetos, países, todo lo que vemos que no es una persona se cataloga dentro del it is. ¿Qué significa en español? Es. Por ejemplo, ahora es jueves. ¿Cómo digo es jueves en inglés? Pues no es una persona, entonces entra en el it is. It is. ¿Cómo se dice jueves? How do you say jueves in English? Thursday. Thursday. Very good. Today. Okay, it is Thursday. Y ya dije que es jueves, right? Puedo usar los demás espacios con otro tipo de palabras para que tengamos más claro más o menos a qué se refiere el cómo se llama. Digamos, digo, it is Thursday, arriba he is, otros ejemplos más. Oh, para que lo que sucede es que ahorita no vamos a trabajar estos, entonces voy a quitarlos mejor para que no nos vayamos a confundir, and vamos a quedarnos solo con el it is. So again, it is solo para objetos, cosas, países, comida. ¿Qué más? ¿Qué más no es una persona, pero sí lo puedo describir? Lugares. Lugares, uh-huh. Animales se podría. Claro. A mí puede describir su teléfono, su computadora, su gato, su perro, todo lo que no sea una persona entra en el iris. Es bien importante recordar que este iris es uno, right? No puedo decir, son dos gatos con el iris, no se puede. Iris es solamente uno. So, pero es que el iris está raro, no estoy entendiendo qué es iris. Bueno, por ejemplo, voy a escribir acá, red. So red es el color rojo, right? Pero it is red, no entiendo, no sé, es rojo, pero ¿el qué? Entonces, a esta palabra se le llama pronombre porque yo puedo cambiarla. Y en vez de it, voy a borrarlo ahorita, ok, para que vayamos cambiando por algo más. ¿Me pueden decir cosas que son rojas? What can be red? Apple. Ok. The apple is red. Strawberry. Sí. Okay. Entonces, red. The strawberry. Remember, estoy hablando de una. The strawberry is red. ¿Qué más?
¿Qué más es rojo? The car is red. It's red. Ajá, very good. ¿Qué más? Blood. ¿The? Blood. Oh, blood. Yes. Depende, algunos dicen que tienen azul. Ok, the blood is red. Ajá, very good. Entonces, el verbo, este, esta combinación de it is, si te fijan, el it es solamente cuando yo no estoy segura de cuál es el nombre, o yo lo puedo ir cambiando, right? Vamos a trabajarlo ahorita con las pictures que yo les mostré hace un momento. So, vamos a utilizar lo mismo. Puede poner las pictures que puse hace un momento, que fíjese que yo acabo de entrar a la clase por unos contratiempos. Ah, claro, no hay problema. ¿No las veo ahorita? Sí, 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 las veo. Ah, ok, ok. It's cool, cool, cool. Gracias, gracias. That's all right, no problem. Ok, so, for example, look. Quiero hablar de, como todos estos son objetos, yo perfectamente puedo utilizar it, is, para describirlos. Voy a utilizar acá, por ejemplo, la sombrilla. Right? So, the umbrella, ustedes ya me dijeron cómo se dice en inglés. The umbrella is, díganme características de la sombrilla. Ayer vimos características, guys. Ayúdenme con esto. Small. The umbrella is? Small. Okay, the umbrella is small. ¿Qué más? Blue. The umbrella is blue. Ajá. ¿Qué más? It's open. Ayer, ok, it is open. Ayer vimos cómo se decía caro. How do you say caro in English? Expensive. Expensive. The umbrella is expensive. O lo opuesto de caro. How do you say barato? Cheap. Cheap. The umbrella is cheap. So, si se fijan, no va a generarme mayor dificultad porque lo único que voy haciendo es cambiando palabras. Y eso es todo, guys. That's it. So, for example... Marta, normalmente es objetos. So, el it lo utilizamos para cosas, objetos, lugares, todo lo que no sea una persona. Si yo le digo a alguien it, se escucharía bien feo porque lo estoy probablemente discriminando. So, suena raro, ajá, suena bien raro. Es como que usted le diga a alguien este. Ajá, suena muy raro. So we don't do that. Ok. So, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a cambiar primero el nombre del objeto en vez de the umbrella. Is cheap. Quiero que me describan todo, al menos 5 objetos de los que ustedes ven acá. Right? So, ¿cómo lo voy a hacer? Acá está el orden. So, lo voy a silenciar un momento, guys. Acá está el orden. And for example, yo quiero hablar de el café, right? So, coffee. Y quiero decir que el café está dulce. Oh, coffee is sweet. So sweet. Oh, so sweet. There we go. Or I can say, for example, está amargo. Algunas palabras puede que sean nuevas, las pueden buscar en el diccionario, no hay problema. Coffee is bitter. Oh, pero bittersweet, otra cosa. Pero bitter is perfect. Bittersweet son, es más que todo experiencias, right? De experiencias bonitas y feas. ¿Mm? But coffee is bitter, sounds all right. Bittersweet, maybe, I don't know. I think it can work. Think it can work. Guys, preguntas. Is this clear? ¿Cómo vamos armando descripciones? Vamos a ir armando frases así completas. Frases claro. Así completas. Yes, okay. Of course. De hecho, esta es una oración. So, no sería una frase, es una oración. La diferencia entre oración y frase, solamente para tener ese dato bastante claro, una oración tiene significado solita, es algo completo. Una frase, me falta algo. Estas son oraciones, so, ya tiene sentido si usted dice, ah, the coffee is bitter. Tiene total sentido, es una oración completa. So, guys, les voy a dar 2 minutitos, I'll give you 2 minutes, all right? Escojan de estos... 3, 4 objetos, los que puedan describir, y si pueden dar más detalles de ellos, that would be very good. Por ejemplo, yo quiero agregar que el café es amargo, pero es delicioso. So, coffee is bitter,
But significa pero, right? But it is delicious, for example. Delicious. There you go. So, ya agregué más información. Or, podemos utilizar but espero. Y si se fijan aquí, otra vez agregué bitter. It is delicious. Mira, ¿qué significa bitter? Bitter. Bitter is amargo. Ah, okay, okay. Oh, by the way, les escribí en el chat temprano la expresión que utilizamos, right? Para preguntar cómo se dice, que es how do you say? How do you say in English? Me falta la expresión, ¿qué significa? So, vamos a utilizar estas expresiones, guys, desde ahorita para que nos vayamos acostumbrando. Cuando quieran saber qué significa una palabra, ya sea porque no tienen acceso a internet o no les está cargando o you missed the word, se la perdieron, utilizamos what is the meaning. So, what is the meaning of? So, I don't know. For example, veo la palabra delicious. Like, what is the meaning of delicious? Right? Para saber qué significa. So, se los dejo acá en chat. I'm gonna leave them here in the chat para que puedan tomar nota. And empezamos a utilizar these expressions. So, there you go, guys. Tenemos, I'll give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutitos. Escriban sus oraciones. Write your description. Y ahorita las revisamos. Las pueden escribir en el chat. That's totally fine. Así de una sola vez yo voy leyéndolas. Y podemos revisar, you know, palabras que puede que necesiten ser cambiadas, right? 2 minutes, guys. Okay, guys, very good examples. It's very nice. Let me just check here. The car is expensive. The car is a lot. Okay. Okay, Oscar, I like your example, pero el segundo no sé a qué se refiere. It says the car is a lot. What do you mean? ¿A qué se refiere? Or qué quiere decir con the car is a lot? That's okay. Ok. Nelly, solo una cosita. ¿Todavía no hemos visto preguntas? Todavía no. Wait. la oración está bien. Solo quítenme la S. Porque elite no podemos utilizar S. So, solamente the dog is angry. It's okay. The car is fast. That's okay. A car is funny. That's all right. Julio. Same, está súper bien, solo quitémosle la S de car, porque es uno. The car is red, está perfecto. The plane is amazing, okay. The plane is big, the car is orange color, okay. The shirt small, the tee is small, all right. Creo que quiere decir camiseta, I'm not sure, Julio. The tee. O se refiere como a la taza. Is small. ¿O se refiere al té? So what do you refer? Al té.
¿Al té? Sí. Oh, ok. Solo que en este caso quizás tendría que ser la taza de café. So, oh. Ajá, es como the tea y le vamos a agregar la palabra the teacup. Como okay. The coffee cup. Ajá. Coffee cup. So the teacup is small. Ajá. That's the one. Oh, ok. The drink is refreshing. All right. So, Manuel, solo una cosita. Como ya tengo the drink, que es la bebida, el eat ya no es necesario porque lo cambio. So, the drink is refreshing, está súper bien. Roxanne, it's good. Solo el primer is se lo quitamos. Solamente the bowl is big. Si se fija, aquí le agregué alguna. La parte de, perdón. El it ya no es necesario, solo el is nada más. Let me take a look. Sí, porque ya cambiamos la parte de it, ya la transformamos en the drinks. Cuando usted hace el cambio, por ejemplo, acá en mi oración dice it is delicious, porque yo ya dije el café, entonces no digo dos veces, no lo repito. So the drink and it es lo mismo. Uh-huh. Pero ya no es necesario. Ok, gracias. You're welcome. No hay problema. I got the umbrella. Okay. The bicycle. All right. Okay. Wilfredo, con sus ejemplos, I get your idea, pero solo creo que me está agregando palabras más. Entonces, Wilfredo, hágalo conmigo. Tenemos, si se fija, acá abajo solo yo tengo tres elementos, no voy a agregar nada más. Estamos con oraciones súper básicas, guys. Entonces, hagámoslo ahorita como slowly, right? Una vez dominemos esto, le podemos empezar a agregar más y más y más. So, por ejemplo, yo quiero decir que la sombrilla es azul. Necesito solo tres elementos. Elemento uno, elemento dos y elemento tres. Entonces sería... Le voy a agregar de umbrella. De umbrella es uno. Is, la sombrilla es azul. De umbrella is blue. Entonces, si se fijan, tengo tres elementos. Esto es uno, esto es dos y esto es tres. That's it. So, Wilfredo, ¿está por aquí? Wilfredo. Hola, sí. Okay, perfect. So, ¿cómo armaría lo siguiente? ¿Cómo diría que la bicicleta es pequeña? Solo sería, lo escribo en el... No, dígamelo. Practica pronunciación. Sería de... ¿The bicycle? The bicycle is a short. Okay, sin la verdad, solo the bicycle is short, eso es todo, that's it. So very good, very nice. Mm-hmm. Lisbeth says... Puede hacer the bike is small. Actually, it should be, pero yeah, ambas funcionarían. The bird is red with green. It is also cute, but it is short. Oh, I like it. Lisbeth, very nice job. The car is fast. The cake is delicious. Okay. Patricia, very nice job. Solo quitémosle a ambas it. The cake is delicious. The coffee is hot. Perfect. Ahí está súper bien. Okay. Quitémosle a las dos el it. The apple. Okay. Nelly, quitémosle el it. The apple is delicious. That's it. The apple is green. My hand is big. Very nice, Oscar. That's good. The dog is little. The car is big. Soda is bad for health, but it is addictive. Marta, I like your example. The cake is small but delicious, although it is very sweet. Oh, okay. Lisbeth, no estamos usando traductor, ¿verdad? That's you? That's a very nice idea. That's very good. I like it. All right. Manuel, again, siempre le quitamos el it. Si usted dice the ball, ya no necesita it. Okay. Rose, that's a very good one.
the color of the car. Sara, but that's good. Sandra, that's good. Solamente revisemos cómo se describe, please, porque me está escribiendo la pronunciación, pero necesito que me escriba la forma ortográfica correcta. So, the apple is delicious. I get you. Solo let's check it out. The umbrella is beautiful. Okay, very good. Your examples are very nice. I like it. How do you say amargo? That's bitter. So that's bitter. That's the word. The house is cozy. Coffee is very delicious. Piano is black. My dog is very big. Oh, okay, okay. Okay, that's actually very nice. Okay, cool. Preguntas, chicos, do you have an equation? No hay preguntas, no questions? No. Okay, very good. I'm super happy you got no questions. Porque yo sí tengo muchas. So, okay. Wait a second, guys. Les voy a mostrar el siguiente. Ahora, so ya revisamos I am. Ya revisamos super quick la parte de it is, right? Ahora vamos a hablar de personas. Today we're going to talk about people. So, ¿cómo lo vamos a hacer? Give me one second. Les voy a mostrar, I'm gonna show you some pictures of famous people. Les voy a mostrar fotos de personas famosas and quiero que me las describan. I want you to describe them to us. So, give me a moment. Sorry. Yes. Con característica física sería. Personalidad, características físicas y lo que podamos describir. Por ahorita no los voy a restringir, so intentemos utilizar inglés hasta donde podamos, right? El vocabulario, guys, siempre vamos a tener que irnos auxiliando de los diccionarios, de los traductores, porque estamos en la etapa de formación de vocabulario, right? Pero si alguien sabe cómo decir algo y los demás no, ayúdense, que de eso se trata. This is the objective. So, one more time. Les muestro rapidito here. Let me show you. Vamos a describir people now. Okay, there we go. So, over here in my presentation, we have two. So, el verbo to be me dice, él es, él está, ella es, ella está. Eso es todo. No me dice, ella come, ella trabaja, ella actúa. Solo ella es, ella está. That's it. That's the idea. Entonces vamos a describir características físicas, tal vez nombres, tal vez toda la información que podamos dar. Solamente como reminder, para él yo utilizo, he is, y para ella yo utilizo, she is. Y eso es todo. That's pretty much it. So, guys, les voy a dar... Para el hombre es he is y para la mujer es she is. That is right. Is correct. Now, les voy a dar 2 minutos. Escojan uno de los dos. Puede ser Will Smith. ¿Quién es ella? Who is she? Sofía Vergara. Ah, very good. Okay, so you can select Will Smith or Sofía Vergara. Escojan a uno de ellos. O si quieren describir a ambos, it's okay. You can describe personality, physical appearance, right? Y lo que podamos. Tenemos 2-3 minutitos máximo, guys. 2-3 minutes. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo ahorita solos. We're gonna do it alone. Porque necesito solo monitorear que esto quede súper claro. And please escriban siempre en el chat para que luego podamos empezar a hablar, right? Ahorita, guys, solo como reminder again, no vamos a usar otros verbos que no sea el he is, él es, o ella es. Él está, ella y él está. That's it, pretty much that's it. So, no agreguemos más verbos, please, porque los verbos significa que voy a hacer cambios también en conjugación.
So, oh, Oscar, that's a very good one. He is a funny and furious person. Furious. She is beautiful. Okay. She is Sofia Vergara. I like it. He is impulsive. Okay. He is funny. He is tall. He is talented. All right. She's beautiful. Okay. Manuel, very nice. Solamente que por ahorita vamos a limitarnos, let's say, a tres palabras. No vamos a agregar más hasta que lo dominemos súper bien. So ahorita lo vamos a hacer como he is, por ejemplo, Will Smith. He is Will Smith. Eso es todo. That's it. Si quiere agregar más información, ok, empiezo otra vez. He is, I don't know, short. O he is tall. Si quiero agregar más información, comienzo otra vez. Yo sé que va a ser repetitivo, he is, pero es necesario. So, vamos despacito, guys. Is a good actor. Okay. Is smiling. All right. Is pleasant. Okay. Sounds good. She's kind. All right. Okay. Guy, el verbo ella tiene o él tiene, por favor, no lo usemos todavía porque significa cambios en verbos. O todavía no. Not yet. She is extrovert. Okay. He is funny. Okay. Not bad. That's really good. He is. Okay. 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 So, Patty, so solamente con la tercera. Creo que me está escribiendo la forma como se pronuncia, pero necesito que me escriba la forma como se escribe, you know? So, okay. For example, si es awful, yo le entiendo. I know what you're saying, pero la palabra se escribe diferente, eso sería awful. Mm-hmm. So, escribamos like la forma escrita, let's say. That's the one. But that's okay. Pero la gramática está súper bien. He is tall. Okay. Guys, remember, se pronuncia he, pero se escribe H-E. Se pronuncia she, pero se escribe S-H-E. So, solo tengamos cuidadito porque veo bastante con una I, and that's not an I, that's an E. So, how do you say alto? That's tall, this one, he is tall. Okay, so she's small, he's talented, she is pleasant, he is amusing, he is sweet. Okay, Wilfredo, creo que quiere decir ella tiene ojos verdes, todavía no, porque ese es el verbo tener, ahorita es ella es. So, ella es, ¿cómo lo completamos en español? Ella es bonita, ella es fea. Ella es atractiva, ella es alta, ella es inteligente, solo es ella es. Entonces pensamos, podemos pensar en español sin problema, ella es, right? Ella tiene, ahorita todavía no, not yet, porque vamos a tener que cambiarlo. She's beautiful, he is handsome, he's friendly, okay. He's a rapper, okay. I'm not sure. So Moises, I'm sorry. El really era de what? I'm not sure. No, es que estaba viendo de que habían puesto de que Will Smith es rapero. Oh. Entonces me quedé como que really? And I was like, wait, what? But I don't know, have idea. Are you serious? Have you ever seen the movie Black Boy? No, wait. Black Boys. Bad Boys. Black Boys, no. Bad Boys.
So like, bad boys, bad boys. What you gonna do? The song, la canción fue rapeada por Will Smith. So es su canción. So yeah, he's a rapper. So es que son jóvenes, guys. So you are very young. No, so, yo no, yo sí me la sé. Una de mis favoritas. Okay. Pero o Lisbeth, usted sí, se ve bien joven. Sí, es un refresh, porque sí la he visto. Pero no sabía que rapeaba. O quizás en ese punto no es como que no pongo mucha atención, pero me quedé así en shock ahorita. Yeah, and he is very old, actually. Tiene una de The Prince of Bel-Air, I think. So, es una serie muy antigua. So, ahí entiendo que sí rapea, but that's the only thing I know. Okay, so Alto is tall, right? Okay. She's tall. She's tall again. Guys, I like your sentences. That's actually, yeah, what you're gonna do. That's actually very good. Very, very nice. Las oraciones están super bien. They are very good. And I think we got it so far. So creo que hasta ahorita we are very, very nice with this. Okay, so let's move. In that case, revisemos lo siguiente que tenemos. Preguntas, do you have an equation? Are you good? Are we fine? No. Okay. I have a question. Dígame. Tell me. Sí, era con la parte que mencionaba al principio, que she's o he's era para decir él es o ella es o también él está. O, uh-huh. O sea, se usa para las dos formas. Yeah, el verbo to be significa uh-huh. ser o estar. O estar. Entonces, por uh-huh. ejemplo, si yo quiero decir él es americano, yo lo uso con el verbo to be, right? De hecho, ahorita vamos a revisar. Pero es como, he is, oh my God, so he is American. Y es como, ah, él es de Estados Unidos, he is American. Pero yo puedo decir, por ejemplo, ah, oh, él está en Guatemala. So it's my problema. So sería, he is in Guatemala. Entonces, sí, todo depende de qué es lo que yo estoy agregando. Puedo cambiar la información. Puedo decir, por ejemplo, él está en su casa. Voy a agregar la palabra in para decir dónde. So he is in his house. Ya no es él es, sino él está. So si yo le pregunto, ¿a dónde está él ahorita? So where is Will Smith? Él está probablemente en, no sé, en la playa. So he is at the beach, for example. So, claro, voy a necesitar un par de palabras más para indicar la información, pero sí sigue siendo el verbo to be, él está. De la misma forma para yo. Uh-huh. Para cuando yo digo I am, yo puedo decir yo soy o yo estoy. Si yo le pregunto, where are you? ¿A dónde estás ahorita? ¿A dónde están ahorita? Where are you guys? So it's I am. I am my house. I am in my house. Estoy, quizás ya están acostados. I am in my bed. Estoy en mi habitación. I am in my room. So podemos dar a ambos dos tipos de información here. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Otra pregunta, guys. Do you have any other question? Okay. It says that all is clear. If you have questions, please let me know. Okay. So with this being said, ahora sí vamos a empezar a practicar un poquito de speaking. Yo sé que ahorita es más como writing, porque no quiero pedirles que empiecen a dar información, right? Mientras no tengamos al menos una idea de qué me está preguntando. So, ahora sí les voy a dar un par de preguntas. I'm going to give you some questions para que podamos empezar a practicar, hablar de nosotros y hablar de personas importantes para nosotros. First, voy a darles un par de preguntas personales para que las vayamos practicando. The one is, what is your name? Que lo practicamos el día uno. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? That's right. What is your last name? Right. So, ¿cuál es tu apellido? Mm-hmm. Si ya llegaron, guys, lo cual yo sí espero que ya hayan terminado la sección número uno. En la sección número uno hay números. So, vamos a agregar la pregunta que es, ¿cuántos años tienes? How old are you? Que lo respondo con el verbo to be siempre. Puedo preguntarle, tell me about your personality. Ayer les pedí
que escribieran 5 cosas positivas, 5 cosas negativas de su personalidad. Vamos a agregarlas acá. So we're going to add them here. Vamos a agregar también, tell me about a family member. Por ejemplo, ¿cómo voy a responder estas preguntas? Es bastante fácil. Ah, wait, me falta. Voy a dejarlo ahí. Okay. Por ejemplo, tell me about a family member. Yo puedo escribir, por ejemplo, a mi hermano, a mi hermana, si tienen hijos, a mi hijo, si están casados, a mi esposo, a mi esposa, a mi fiancé, right? Se puede utilizar, puedo hablar de cualquier persona, word, y cómo lo voy a hacer. So voy a utilizar lo que acabamos de ver. She is, ella es. He is, si es un hombre, right? So she is, he is, y pueden dar solo características personales de esa persona. Valga la redundancia. So, y voy a utilizar, let me talk about. Vamos a hacerlo despacito, guys. We're gonna do it slowly para que ustedes escriban sus respuestas y luego lo vayamos a practicar. There you go. Ok, so, dijimos la vez anterior que para su nombre decimos, what is your name? My name is, right? What is your last name? My last name is. Y decimos nuestro apellido. La pregunta, how old are you? Me pregunta la edad. Solo voy a responder con el verbo to be también. Y digo, I am. ¿Cuántos años tienen? So I am years old. So, for example, ¿cómo decimos 20? How 20. Do you say, 20. Okay, si tienes 20 años, I am 20 years old. Yo espero que ya hayan visto el video. I really hope you saw it. Si tienen 30, how do you say 30 in English? 30. So I am 30 years old. Si tienen 40, how do you say 40 in English? 40. There you go. Entonces, esto solo le voy a agregar el número de años que ustedes tengan. I am 20 years old. I am 21 years old. I'm 22 years old. I am 23 years old. And that's it. So guys, pronuncien conmigo esta palabra. Years old. Years old. Years old. Years old. Very good. So I am, and then years old. Now, si les pregunto, tell me about your personality. Okay, aquí viene la tarea. ¿Cómo se describen? ¿Cómo son? Vamos ahorita a dejarlo hasta aquí. We're going to leave it up to this part. Porque esta era la tarea, right? Lo demás vamos a irlo practicando paulatinamente. ¿Tienen preguntas con esta parte? Do you have any question with this part? Years. Old. All right. ¿No hay preguntas? ¿No questions? No. Okay, very good. So, let's do the following. Vamos a crear ahorita, vamos a responder toda esta información, pero lo vamos a hacer en parejas. We're gonna do this in pairs. Una persona va a entrevistar y la otra persona va a ir respondiendo y luego intercambiamos, all right? ¿Puedo tener un voluntario, guys? Can I have a volunteer? Sí. Okay, so thank you, Oscar. Okay, so I'm going to ask you the questions y usted me va dando información y yo le voy ayudando igual si necesita some help. So, hi, Oscar. What is... No, wait. Ya le dije el nombre. So, what is your name? My name is Oscar. Okay, and what is your last name? My last name is Rojas. Okay. Thank you. How old are you? I am 25 years old. Okay.
Oscar, tell me about your personality. My personality is... Podemos decir solo I am, sin problema. I am. Ah, okay. I am funny. I'm serious. Two, my favorite food is pupusas. Okay. My favorite drink is water. Okay. And I like the pizza too. Okay. My favorite music is how do you say? Gospel music. Oh, gospel music. Okay. Okay. Sounds good. Mm-hmm. Oh, please continue. And I like the car and motorcycles. Okay. Oh, that's a very nice description. Thank you so much for the information. That's very nice. That's actually very good. Guys, démosle un emoji. We cannot, no podemos aplaudir, obviously, but we can give you some emojis. That's a very good answer. So very, very nice. So pretty much lo que vamos a hacer es intentar dar información, right? We're going to try to give some information. And si lo hacemos one by one, unfortunately, tenemos un tiempo bastante limitado. Así que, guys, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. I'll give it to you. Yes. Vamos a hacerlo en parejas. We're going to work on this in pairs. Vamos a tener solo like 2 minutes para poder practicarlo. And porque necesito que vayamos quitándonos el miedo antes, you know, de cualquier cosa. So, give me just a second. Vamos a primero, guys. Vamos a hacer parejas ahorita porque esto lo vamos a presentar el día lunes. No es evaluado, pero sí es importante que lo practiquemos. Así tienen viernes, sábado, domingo para poder practicarlo en su casa, para poder revisarlo, right? Y sobre todo irse quitando un poquito de miedo. So, give me a moment. Ok, so, probablemente sea un poco difícil para ustedes practicar con alguien más fuera del horario de clase. Sabemos que una hora es bastante limitado, pero les voy a enviar ahorita un grupo para que trabajemos en pareja. Solamente van a preguntarse rapidito, what is your name, what is your last name, how old are you? Y si podemos llegar a personalidad, estaría súper bien. Guys, un minutito, 2 minutes, pretty much. So, vamos a los grupos, please. Al menos para que se escuchen, se digan hola por cuestiones de tiempo, right? Y luego regresamos. Then we come back.
Hello. 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 Hi, guys. No, no worries. Mi micrófono estaba cerrado. Okay. Guys, el tiempo es que sí nos va. No sé si les pasa también, pero de mi lado es como, oh, my God, creo que necesitamos más. ¿Pudieron practicar? Oh, Roxana está bien emocionada practicando. I like it. Guys, ¿pudieron practicar? Were you able to practice? Al menos el decirle hi. Yes. Yo tuve problemas porque no le escuchaba a la persona con la que estaba. ¿Con quién estaba? Who was the person? No recuerdo. No, es que tengo, mala memoria. No, pero me hice hace un segundito, pues. Okay. So guys, es que se salió de la sala, de la sala porque no le escuchaba y le estaba diciendo de que no le escuchaba, pero ajá, se salió de la sala después, pero no la veo por aquí. Ah, probablemente sea entonces el internet, porque el internet sí a veces no nos permite. Okay, guys, so lo que vamos a hacer es the following. Estas tres preguntitas, right? Like 3, 4, let's say, what's your name? What's your last name? How old are you? Tell me about your personality. Practiquen en frente del espejo durante el fin de semana, please. Get ready. Y el día lunes vamos a hacer alguna especie de conversación, de diálogo. Acá, dentro de la clase, no les voy a dejar que lo hagan afuera. Solo hacemos acá. Para que lo podamos practicar. Claro, si ustedes quieren practicar con alguien dentro del grupo, el grupo se ha creado para eso, right? Para que ustedes se ayuden. Si alguien quiere practicarlo, quiere tener una conversación, ustedes se pueden poner de acuerdo sin problema. So, se pueden enviar audios también. En los audios sirven mucho. Si alguien quiere que le revise lo que tiene so far, en el mundo ideal me gustaría escucharlos a todos. Lastimosamente somos 30. Se me hace un poquito difícil, pero si alguien ya lo tiene, se quiere grabar y me lo quiere enviar, yo con gusto lo escucho y le doy retroalimentación, right? Para que mejoremos tal vez algo de pronunciación o algo con gramática o algo que no sea muy fácil de entender y lo vayamos mejorando para el día lunes. Como recordatorio, lo siento que ya les robé tiempo, pero como recordatorio, tenemos hasta el día sábado para completar sección 1 y sección número 2. Así que, guys, please, les pido su colaboración con eso. Para que no, el día lunes no estarlos escribiendo, right? Miren, no he hecho la tarea, porque nos da penita a nosotros. Please. So, con eso being said, solo les tomo asistencia, me ayudan con la camarita un momento y me regalan la confirmación verbal. So, Josué Naum está por acá. No lo veo. Julio. Eso. Julio, sí, súper, súper. Karen, si estaba acá. Present. Thank you. Kevin Daniel. Present. Gracias. Kimberly. Present. Gracias. Lady Sarai. Via Lady, I think. No, ok. Lady Evelyn. Lady present. Evelyn, sí está acá. Lisbeth Alexandra. Presente. Thank you. Lizeth Carolina. Okay, she's not. Manuel Moisés. Present. Thank you. Marielos Elizabeth. Thank you. Present. Marta Yanet. Here. Estaba acá. Thank you. Mauricio. Moisés. Moisés Elías. Present. Thank you. Porque Moisés, usted vino ayer, ¿verdad? Sí, me acuerdo haberlo visto. Sí, solo que fíjese que el día de ayer solo un momentito tuve la cámara disponible porque estaba trabajando a la hora de la clase. Pero le contesté Bueno, sí estuve pendiente de lo que hicimos ayer. Oh, okay, okay. No, that's fine, that's fine. Lo que sucede es que acá me le han marcado otra cosa. Okay, okay, got it. Thank you. Sí, recuerdo haberlo visto. Nelly Maybelline. Gracias. Nelly Carolina. Present. Thank you.
Oscar Armando. Oscar was here. Present. Thank you. ¿Qué voz más profunda tiene Oscar? Paola. Patricia. Present. Thank you. Ricardo. Present. Thank you. Rose. Rosa. Present. Thank you, Miss Roxana. Present. Thanks a lot. ¿Cómo no? Por eso le dijo Oscar que tiene una voz bien profunda, tiene una voz bien deep. Very nice. Samuel. Present. Gracias. Sandra Maritza. Oh, ok. Ya lo anoté, Ricardo. No se preocupe. Sandra is not here. Sara. Presente. Gracias, Sara. Silvia. Presente. Gracias. Sonia. Ok. No, Sonia sí está acá. Wendy. Present. Gracias. Wilfredo. Present. Thank you. And William. Present. Thanks a lot. All right, guys. So pretty much con la sesión del día de ahora terminamos nuestra semana número uno. Gracias a todos por la super nice attendance, a pesar que el grupo está bien grande. So la mayoría está acá. So thank you so much for that. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la desvelada. Y ahora sí, guys, ya los dejo que se vayan a descansar. Nos vemos hasta el día lunes. Descansen un montón y please no se les olvide la plataforma. Bye, guys. Have a good night. Good night. Bye. Good night. See you. Thank you, teacher. Good night. Good night. Sweet dreams. Thank you. You too.